banco de semillas ha tenido un impacto muy bueno, pudiera decir, a nivel de las de los demás bancos de semillas que conozco en lo que es el territorio sur y el territorio norte, porque ha sido un banco de que, a pesar de no tener muchos años de estar establecido en la comunidad, pero ha sido uno de los bancos que ha logrado un objetivo muy bueno, retener variedades de semillas y obtener muchas variedades de semillas. Entonces, ese es un impacto, porque hay personas que necesitan ciertas variedades y en el otro banco no las encuentran. En este banco sí la pueden encontrar, la variedad. En nivel personal me ha servido de mucho, porque he podido sacar adelante a mi familia. Me genera un nivel económico mucho mejor que el que tenía antes. Y en nivel comunitario he podido ayudar a los productores de mi comunidad a salir adelante, y aún productores que no son de la comunidad, porque vienen productores de otras comunidades y nosotros le beneficiamos con semilla también a otros productores. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que pensamos continuar haciendo. Siempre ser productores autosostenibles en el banco de semilla de mi comunidad. Entre las semillas que tenemos es maíz, frijoles, sorgo. Y pensamos, pues, implementar algún otro rubro, como decir el arroz, en hortalizas, en pequeños negocios. Aquí mismo, pues, ya no tendríamos que salir al mercado ni estar esperando que nos traigan más semillas. Porque en el mercado ellos te dicen es de este tipo, pero en realidad ya al sembrarlo y cosechar ya no es del mismo que nos decían, ya es de otro que a veces, pues, aquí no nos sirve, aquí para la comunidad no nos sirve por el clima. Una semilla de calidad, una semilla que no teníamos tal vez el conocimiento de algunos granos, y hoy tenemos experiencia porque los hemos logrado obtener. Las diferencias semillas, cuál es la semilla de frijol, la semilla de maíz y semilla de arroz, y hemos tratado de ir adquiriendo más semillas. Me ha servido de mucha importancia, porque en primer lugar, pues, nosotros nunca habíamos tenido ese beneficio de tener un banco en nuestra comunidad. Y sobre todo, pues, somos beneficiados nosotros, los organizados, y también los que no son organizados, porque nosotros les vendemos a los que no están organizados. Y más que todo, pues, es una semilla que nosotros cultivamos en nuestra comunidad y tenemos la gran confianza que es nuestra semilla criolla. A veces, pues, habemos personas organizadas de que en el tiempo de cosecha nosotros dejamos limitado a veces lo que es lo que vamos a consumir, y ya cuando llega el momento de la siembra no tenemos. Entonces tenemos en reserva, ¿verdad?, el banco de semillas, que allí somos beneficiados, tengamos para sembrar y después regresar nuevamente para que nuestro banco crezca y para que también la comunidad se dé cuenta de que la organización de cantera quiere que todos participemos a hacer una gran familia, ¿verdad?, para la organización.